Pasó después, ya regresando a su casa, obviamente le dieron de alta en la mañana del martes, pero en la tarde vuelve la paciente al puesto de salud refiriendo que se siente mareada. Al caminar tenía pérdida de fuerza, veía borroso y tenía sensación de desmayo. El médico le dice que solo descanse, que tome agua y que iba a pasar poco a poco. Sí, a veces hay que tranquilizar a los pacientes, sobre todo con todo lo que pasó esta chica, ¿no? De 31 años. Al día siguiente, miércoles 17, él llamó a la pareja de la paciente porque no le contestaba, no sabía nada, ¿no? Y en la noche le devuelve una llamada y refiere que la paciente se encuentra con mareo, pesadez en la cabeza, por momentos seguía con los síntomas, ¿no? Veía borroso. Entonces él va a verla, le encuentra con funciones vitales estables y con una debilidad generalizada. Ella le refiere que en la mañana se sentía bien, pero en la tarde empieza a tener esta sintomatología que no para desde la tarde hasta la noche, que la llamó su pareja, ¿no? Por verla así. Entonces, el médico le dice, pues no, igual que puede ser el efecto de toda la reacción que tuvo y le agrega, perdón, tratamiento con dimetrinato y paracetamol y que iría a la mañana siguiente a verla. Este es el día 17. Entonces, el día 18, en la mañana, acude nuevamente a verla y dice que pudo dormir sin problema, pero nuevamente al levantarse y empezar a caminar, vuelve a sentir los síntomas y casi se desmaya. Si no fuera porque, ah, ya miren, ya en la calle, ¿no? Si no fuera porque sus vecinas logran sostenerlo. Entonces, ¿qué está pasando con esta paciente? Les pregunto. Todo lo que ha tenido, ¿no? Tiene un Ran, Aclina, dexaclofenamina, sea la mezcla, sea alguna de ellas, mejora con hidratación y clorfenamina, pero 24 horas después y por lo menos un día adicional más presenta debilidad generalizada, mareos, visión borrosa. Le dan clorfenamina, luego paracetamol y dibetinato y no mejora. ¿Qué está pasando? Estas son las respuestas. Como ven, acá hay varios diferenciales, ¿no? Entonces vamos a ver qué hizo el médico primero, qué pensó, ¿no? Entonces el médico pensó que tenía hiperglicemia debido a adrenalina. Pero más que a la adrenalina, podría ser la dexa, pero ya pasaron 3, 4 días, ¿no? La adrenalina no produce hiperglicemia, al menos no a la magnitud que podría producir los corticoides, ¿no? Además produce lo que ya han visto, ¿no? Taquicardia. En muy pocas patologías indica adrenalina. Entonces le pide exámenes auxiliares, ¿no? Pensando que el diagnóstico puede salir ahí. De todas maneras, no sé para qué le pidieron examen de orina, pero lo llamativo es que tiene una glucosa poco mayor de 100, colesterol y triglicéridos también no tenía mucho sentido, tiene hemograma normal, hemoglobina en 16, probablemente sea altura, ¿no? Porque es alta, ¿no? Hemoglobina. Regresa el médico con la paciente a su casa y le comenta que tiene sensación de pesadez, como si fuera una piedra frontoparietal que calma cuando está sentada. A ver, ahora sí discutamos los diagnósticos que han marcado. Comienzo por abajo, ¿no? A ver, polimiositis es una enfermedad sí que da debilidad muscular. Generalmente es una debilidad proximal, ¿no? Que puede ser tanto de músculos de la cintura escapular o de la cadera, ¿no? Que pueden impedir que el paciente levante los brazos o pueda pararse. Pero generalmente va con dolor muscular. Es una enfermedad inflamatoria que se diagnostica aparte de la clínica por enzimas musculares, por una electromiografía e idealmente perdón, por una biopsia muscular, ¿no? Y es una enfermedad progresiva, ¿no? No es una enfermedad intermitente. En este caso, como vieron el relato en los 2 días, la paciente se sentía bien en la mañana y el problema ocurría después, ¿no? Podía descansar después bien, se levantaba bien, pero los síntomas aparecían después. Y Guillain-Barré es una enfermedad también que da debilidad muscular, pero igual es una enfermedad que puede ser autolimitada, eso es cierto, pero la mayoría de casos son severos cuando ya llega una debilidad. Y si no recibe un tratamiento que es la plasmaféresis, puede llegar a tener parálisis inclusive respiratoria, ¿no? Pero igual es progresiva y es la clásico, al menos el Guillain-Barré clásico de la parálisis ascendente, ¿no? En este caso no es así tampoco, ¿no? Tiene síntomas más que solo debilidad inespecíficos, también tenía mareos, etcétera, ¿no?
Mononucleitis múltiple es, digamos que una enfermedad más no de debilidad muscular, ¿no? Sino un problema sensitivo a nivel de varios nervios periféricos. A veces hay también compromiso de nervios craneales, pero clásicamente de nervios periféricos distales, ¿no? En este caso, al parecer, es una debilidad generalizada. Y ácido isquémico cerebeloso, si bien el mareo puede confundirse con vértigo, el síntoma en isquemia cerebelosa es vértigo, no es mareo, es cuando es un ACV, ojo, acá no hemos puesto sí, otra patología que puede ser vértigo periférico, ¿no? El clásico, el vértigo posicional benigno o que se llama paroxístico benigno, que sí puede ser así, ¿no? Intermitente. Pero un ACV isquémico cerebeloso, el síntoma es persistente. El vértigo es tal que el paciente tiene que estar con los ojos cerrados. He visto pocos casos de ACV cerebeloso, pero es tal cual. Y la marcha es una marcha inconfundible de ataxia, si es que el paciente se puede parar. Pues generalmente ni siquiera puede pararse porque el vértigo es severo generalmente, ¿no? Entonces, en este caso tampoco, ¿no? Porque los síntomas son intermitentes. A ver, quiero preguntar si de los 14 que respondieron otro diagnóstico, o sea, por chat o por micrófono, ¿qué diagnóstico pensaron? Explicaba, ¿no? Esto de debilidad intermitente, estos mareos, aunque después se añadió un síntoma de cefalea, ¿no? O pesadez frontoparietal. Síndrome anticolinérgico, dice Renzo. Sí, doctor, buenas tardes. Empecé específicamente porque estaba tomando algunos antihistamínicos Ya. y también porque había tenido la visión borrosa específicamente, ¿no? Me llamó la atención, ¿no? Sí, claro, es cierto, ¿no? Esos antihistamínicos tienen un cierto efecto, no, un cierto no, tienen efecto efectivamente anticolinérgico. A la paciente, perdón, le habían dado clorfenamina. Puede dar efectivamente visión borrosa. Puede dar también mareos, efectivamente. Entonces, sería como, digamos, un efecto secundario al antihistamínico, entendiendo lo que me has dicho. Sí, pues es una opción razonable, ¿no? Después le vamos a explicar qué hicimos, ¿no? O qué sugerimos, mejor dicho, porque yo era un consultante, digámoslo así, no un interconsultante, ¿no? Que estaba ayudándolo al colega, ¿no? Porque fue exalumno y, bueno, tuvo la consideración de hacerme la consulta, ¿no? Y si yo puedo ayudarlos, primera vez que alguien me consulta así, y vamos a ver lo que hicimos, ¿no? Entonces, yo les planteo en ese momento las hipótesis, ¿no? Primero, que no era una celulitis. ¿Por qué? Porque una celulitis no se cura con 300 miligramos de clindamicina, ¿no? Entonces, una celulitis realmente tiene que recibir, y esta paciente no recibió nunca más antibióticos de ningún tipo. Y después de 3 días de la celulitis, más que los mareos, le iba a molestar el dolor o quizá fiebre u otras cosas, ¿no? A mí me parecía o un hematoma, que también se reabsorbe en 1 o 2 días, o una inflamación, ¿no? Una irritación por el químico que se lo pusieron no intramuscular, sino se lo habrán puesto, el inyectable no llegó al músculo, o habrá extravasado el músculo y habrá irritado la zona subcutánea y produjo esos síntomas y esos signos, ¿no? Pero aún así, si uno plantea, como les dije al inicio, una infección tipo celulitis, no tenía sentido darle endovenoso, al menos en ese momento. Si consideraban, hubieran dado antibióticos por vía oral. El segundo diagnóstico, definitivamente, anafilaxia o manifestado como angioedema, efectivamente, por clindamicina. Es raro que un corticoide o un antihistamínico de anafilaxia, ¿no? Porque justo es tratamiento, ¿no? Está incluido dentro del tratamiento de anafilaxia. No actúan inmediato como la adrenalina, pero están descritos como su tratamiento, ¿no? Pero nuevamente recalco y le recalqué eso al médico, que no debe combinarse los fármacos, menos si son antibióticos. Bueno, no menos, o sea, no deben combinarse en medicamentos, porque se exponen a esto, se exponen a estas reacciones, o exponen al paciente a estas reacciones.
Y lo otro que también habrá aprendido el médico acá es que la alergia no se trata, o al menos este tipo, anafilaxias, no se tratan con antihistamínicos y menos se previene con antihistamínicos o con corticoides, ¿no? Si ocurre, y eso es impredecible, nadie puede saber si es que el paciente nunca está expuesto a ese fármaco, sea AINE, sea antibiótico, y recién se expone a ese antibiótico. He conocido casos que con ibuprofeno, con diclofenaco, nunca habían tomado y justo le pasó y tuvo angioedema. Si es que ocurre el tratamiento es adrenalina, pero no endovenoso, sino subcutáneo intramuscular, un tercio de ampolla y que puede repetirse si es que no hay respuesta, ¿no? Y obviamente cualquier taquicardia, además de 120, es como un TPCD, es una arritmia constante que inclusive puede bajar el gasto cardíaco, ¿no? De cierta forma y producir sensación de desvanecimiento, etcétera. Después fue pasando poco a poco el efecto. Por suerte, la epinefrina tiene vida media corta, ¿no? Y el tercero era muy probablemente efectos adversos tanto de dimetindato como clofenamina. ¿Por qué? Porque el dimetindato, hay gente que no sabe eso, y también es un antihistamínico. Tiene un efecto para las náuseas, pero es un antihistamínico. Entonces, si yo junto dos fármacos antihistamínicos, puedo dar tal cual mencionó Renzo, estos efectos secundarios, ¿no? El mareo, visión borrosa, perdón, y algo que también, y en este caso quizás no era lo que más le molestaba a la paciente, también boca seca, ¿no? También produce esos efectos secundarios, ¿no? Entonces, lo que yo le sugería al colega era que deje de darle ningún medicamento. Siquiera solo paracetamol si todavía tiene zona dolor en el glúteo, pero no, no más, pues, ¿no? El efecto de los medicamentos dura 8 horas como máximo, ya para el día siguiente. Teóricamente no debería, si esta es la causa, no debería tener ningún problema. Una charla que resumo algunas cosas que ustedes tienen que explicarle a los pacientes antes de indicarle cualquier tratamiento. Uno de los puntos más importantes que deben explicarles a los pacientes son los efectos secundarios. Pero obviamente los tienen que conocer, pues, ¿no? Si no los conocen, ¿qué les van a decir a los pacientes? Y lo contacté después porque ya el médico no se volvió a contactar, ¿no? Y que me mencionó, me dice que la paciente mejoró rotundamente todos los síntomas al quitarle toda la medicación. Eso confirma el diagnóstico de, por llamarlo así, un síntomas anticolinérgicos por una reacción adversa a los medicamentos. En este caso, antihistamínicos, mezcla de clorfenamina con dimetindato. Es cierto, algunos, no sé si alguno de ustedes habrá tomado dimetindato o clorfenamina, que ya no se usa, ¿no? La clorfenamina, porque ya hay antihistamínicos de segunda generación, pero uno u otro, y peor la mezcla, te da una sensación de que quieres estar durmiendo o a veces que no puedes ni levantar. Obviamente acá haya tenido un trauma, pues, ¿no? De recordar todo lo que habrá pasado, pero todos los síntomas, lo recalco acá, se le fueron, o al menos los últimos, ¿no? Se le fueron dejando de tomar medicación, suspendiéndole toda la medicación.